Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración del Domingo de Ramos, de la Pasión del Señor. En esta Santa Misa vamos a acordarnos de todos los que están sufriendo del coronavirus, los que están en la lucha, protegiéndolos, y con fe y confianza en Dios, que pare este desastroso evento que está pasando en nuestro país, en los países del mundo. Y vamos a unirnos espiritualmente a esta gran oferta. Es lo mejor que podemos hacer, es ofrecer la Santa Misa. Tengamos confianza entonces en la presencia del Señor aquí con nosotros, que es Él que nos curará. Es Él que nos protegerá, es Él que estará presente con nosotros, protegiéndonos de enfermedad, curando a los enfermos y recibiendo en descanso eterno los que ya han pasado al cielo. Tengamos confianza entonces, que aunque no podamos estar aquí presente físicamente, si el Señor nos está acompañando, está aquí con nosotros, nos ama y nos quiere. Entonces, con confianza, comencemos esta sagrada celebración de la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la cuaresma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, y especialmente tramitando esta pandemia del coronavirus, hoy nos encontramos aquí virtualmente, reuniéndonos así para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que participando de su cruz tengamos parte con Él en su resurrección y en su vida. Y ahora vamos a extender las manos sobre estas palmas que tristemente no vamos a poder repartir este día, pero vamos a guardarlas y en otro día, ojalá cuando termine esta pandemia, podríamos repartirlos, tal vez por celebrar Corpus Christi. Mientras tanto, vamos a bendecirlas, para que tengamos, aunque está prohibido por la arquidiócesis, a repartirlas. Oremos. Dios Todopoderoso Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al Monte de los Olivos, envió Jesús a dos de sus discípulos, diciéndoles: vayan al pueblo para que ahí enfrenten. Al entrar, encuentran amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien le pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos, hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron seguido la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendió sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: ¡Hosanna! ¡Viva el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en el cielo! Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondió: es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Dios Todopoderoso Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benignos seguir las enseñanzas de su pasión y merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido y con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierte mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedé avergonzado.
palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquería, como rabiosos perros, mis manos y mis pies han taladrado, y me pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras, y se juega mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria. En la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen. Que el pueblo de Israel siempre lo adore. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que estaba sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús todos doblen de la rodilla en el cielo y en la tierra y en el abismos, en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y le dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron:
¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió, vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle, el maestro dice, mi hora está cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce. Y mientras cenaba, les dijo, yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió, el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el hombre va a morir, como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Durante la cena cenó, Jesús tomó un pan y pronunciada la bendición, la partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos, diciendo, beban todos de ello. Porque esta es mi sangre, sangre de la alianza, la nueva alianza, que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Pedro le replicó, aunque tengo que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos al lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos, quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces le dijo, mi alma está llena de tristeza mortal, quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces de donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro, ¿no han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación.
porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar, diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió a encontrar a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duermen ya y descansen. He aquí que llega la hora, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, y hasta aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los doce, seguido de una chusma numerosa de espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: ¿A quién aquel yo le dé un beso? Ese es. Apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron manos y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada y dio a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo les pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más que 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquello chusma: ¿Han salido ustedes a apresarme como un bandido con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro se fue siguiéndolos de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaba buscando un falso testimonio contra Jesús con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron. Aunque se presentaron muchos testigos falsos, al fin llegaron dos que dijeron: Este dijo, puede derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas a tú si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió:
Tú lo has dicho. Además, yo los declaro que pronto verán el Hijo del Hombre sentado a la derecha del Dios venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rascó sus vestiduras y exclamó: ¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos respondieron: ¡Es reo de muerte! Luego comenzaron a escupirle en la cara y darle bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: ¡Adivina quién es el que te ha pegado! Entre tanto, Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: ¡Tú también estabas con Jesús, el Galileo! Pero él lo negó ante todos, diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otro criado y dijo a los que estaban ahí: También este andaba con Jesús, el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda que tú también eres de uno de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: Antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Y saliendo de allí, se saltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata y los sumos sacerdotes y los ancianos diciendo: Pequé entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy, campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías: Tomaron las 30 monedas de plata en que fue traspasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos.
Entonces le dijo Pilato, ¿no oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él no respondió, hasta el punto que el procurador se quedó muy extrañado. ¿Qué ocasión? Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los que ahí reunidos, ¿a quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decir, no te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieron la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó, ¿a cuál de los quieren de los que les suelte? Ellos respondieron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿y qué voy a hacer con Jesús, el que se dice el Mesías? Respondieron todos, ¡crucifícalo! Pilato preguntó, ¿pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez más, con más fuerza, ¡crucifícalo! Entonces Pilato, viendo que nadie conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo, yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaron. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron y lo echaron encima un manto de púrpura. Trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una cena en su mano derecha y arrodillándose ante él, se burlaban diciendo, ¡viva el rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar a la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que le crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Juntamente con él, crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaron por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole, ¿tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificas? Sálvate a ti mismo
Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el rey de Israel, que baje de la cruz y creemos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha hecho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra. Y alrededor de las 3, Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, a oírlo, decían: está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó de vinagre y, sujetándola en una caña, le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando nuevo un fuerte grito, expiró. Aquí todos se arrodillan y guardan silencio por unos instantes. Entonces el velo del templo se rascó en 2 partes, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se desaparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él costeando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Estaban también ahí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jerusalén desde Galilea para recibirlo. Entonces, entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaron. José tomó el cuerpo y lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. El otro día, en el siguiente de la preparación de la Pascua,
Los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los tres días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó entre los muertos, porque esta última impostura es el peor que la primera. Pilato les dijo: toma un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron a asegurar el sepulcro, poniendo el sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias, queridos hermanos, por unirse con nosotros en esta grabación, esta transmisión en vivo por Facebook Live. Y uniéndonos nosotros, comenzando la Semana Santa con nuestros corazones entregados al Señor. Unos detalles que tal vez puede escapar de la atención de nosotros. Cuando Jesús entró en la ciudad santa de Jerusalén,